¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a la dichosa palabra, este espacio en donde, bueno, tratamos de abordar de dudas de lengua, de literatura, no siempre con fortuna, he de confesarlo, pero bueno, tampoco tiene mucho remedio el asunto. En todo caso, me da mucho gusto compartir la mesa, como todos los sábados, con mis habituales compañeros, entre los que se cuentan dos puntos. Pensando en mi gran amigo Mauricio Serrano, que está cumpliendo sus. Medio siglo de vida eh, le dedico esta frase extraordinaria de Chesterton: Los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Soy Germán Ortega, cómo les va? Buenas tardes, decía Francis Croisset que la lectura es el viaje de los que no pudieron tomar el tren. Si ustedes de los que todavía no se ha podido ir de vacaciones, aquí estamos para compartir esta pequeña excursión con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Laura García. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Boullosa y bueno, sé que no solemos hablar mucho de fútbol en este programa, pero mañana juega la selección y quisiera hacerles algunas recomendaciones, convencido, claro, de que los 11 jugadores del equipo mexicano estarán viendo en este momento el canal 22. Recuerden que nada más por empatía geométrica, el balón favorece a los que juegan con la cabeza. Cuando estén en el área chica, piensen en grande. Y si los brasileños vienen a emular a Pelé, su trabajo será hacerlos quedar como peleles. Buenas noches. Bueno, y yo les decía hace rato que soy Nicolás Alvarado y se los digo francamente con tristeza, porque yo lo que quisiera decirles es que yo soy Cary Grant y es que todo el mundo quiere ser Cary Grant. Incluso alguna vez dijo Cary Grant que hasta él quería ser Cary Grant. Pero bueno, pasando a, estas, a otras historias, una de las pocas razones por las que me da gusto no ser Cary Grant es porque Editorial Aguilar tuvo a bien... Eh, mejor dicho, este, Alianza Editorial perdón, tuvo a bien hacerme llegar la edición crítica, la edición de cátedra de La Iliada de Homero, por la que estaba yo suspirando hace algunos programas. Entonces, de veras, muchísimas gracias a Alianza Editorial y a Jaime López Vázquez por haberme hecho llegar este ejemplar de la edición de cátedra de La Iliada. La edición de cátedra, además, de casi cualquier libro siempre es un portento. Son ediciones anotadas, son ediciones muy inteligentes, este, acompañadas de ensayos críticos muy notables. Entonces, este, vayan y cómprenla, además. A todo. Ahora sí que un ejemplar, ejemplar. Es muy ejemplar, sin duda. Pero bueno, pasemos a las llamadas que también son ejemplares, como la de Ludivina Temis Quesada, que tiene un nombre portentoso. Yo tenía una amiga Ludivina en la preparatoria y este, siempre me parecía que tenía un nombre lúdico y divino. Este, Y bueno, Ludivina, que vive en Coapa, nos pregunta qué es y cómo se aplica la palabra metafísica. Metafísica. Hijo. ¿Cómo se suele aplicar últimamente? Bueno, para malo, empezar, pero, bueno. la palabra metafísica. Bueno, eh, la palabra metafísica eh, tiene un uso popular para referirse pues, también a, a asuntos que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo trascendente o también con lo oscuro, ¿no? con las cosas oscuras. Eh, el origen de la palabra metafísica fue inventada probablemente, dicen los, este, los eh, eruditos sobre Grecia. Eh, por eh, eh, Andrónico de Rodas, que anotó las obras de Aristóteles y que las compiló y le llamó a una parte de la compilación, le llamó las, la metafísica, o sea, los libros, se refería a los libros que estaban antes de los libros de Aristóteles, que se referían a la física. Eh, pero probablemente eh, también este autor o otro, el que le ha puesto el nombre, eh, se refería también a que estas obras de Aristóteles, trataban sobre ese problema que ya Platón había mencionado, pero que no tenía realmente nombre, y era eh, una ciencia o un tratado, o como diría Bergson, un estudio sobre el, la ciencia o las investigaciones acerca de lo más esencial, de lo más profundo, de la causa de las causas, de, bueno, se dice un poco en los diccionarios de filosofía, del ser en cuanto al ser, ¿no? O sea, de, de tratar de investigar lo que está atrás de todo, lo que ordena todo, el saber de alguna manera fundamental, básico. ¿no? Eh, bueno, luego después en el siglo XVIII, eh, autores como Kant dijeron que la metafísica pues, eran puras especulaciones y que era una especie como de compilación de todos los saberes humanos, simplemente ordenados por la razón. Eh, pero ya decía yo que el sentido de metafísica hoy se utiliza pues, en un sentido así como para hablar de algo trascendente de algo fundamental o de algo, decíamos, que excede la experiencia sensorial, Expe excede, uh -huh. diríamos, que está más allá de lo que podemos percibir. Bergson decía que la metafísica era cuando uno intuye la realidad y no necesita los símbolos para referirse a ella, cuando uno se funde con la realidad, abraza la realidad y comprende la realidad desde dentro. ¿no? Los existencialistas volvieron a utilizar el término eh, metafísica. Y eh, dijeron que no era una especulación vana, como muchos de los racionalistas del siglo XIX lo pensaron, y eh, decían los existencialistas que realmente se refería a saber el sentido de la vida del hombre, ¿no? o sea, el, el sentido fundamental de por qué estamos aquí. Básicamente, ¿no? Ahora, Germán, ¿no? ¿no te parece que la palabra ha sido un poco abusada, digamos, popularmente en tiempos recientes? O sea, que cualquier disciplina, uh -huh. digamos, protoespiritual ya es automáticamente metafísica. Exacto. Claro, sí, sí. Lo sí. que ocurre es que eh, se amparan en el hecho de que se supone que no están regidos por la lógica o por la ciencia física. Entonces, eh, para decir cualquier cantidad de barbaridades, se, eh, se acogen al término metafísica, cuando claro. en realidad debía ser algo que trascendiera la realidad física lo no es. que estuviera mucho antes en, lo, en cuanto a lo elemental claro porque la era que después era tan, era ta, después, ta, ta física era como que todo lo que todo lo que estaba después, después después o antes no más uh -huh. allá realmente el sentido es un poco más allá de lo yo yo también lo, había oído ¿no? ¿no? que bueno claro tiene que ver con lo que tratan esos libros pero eh, yo había oído o corre el rumor de que en la biblioteca de Alejandría estaban acomodados esos libros Atrás de, la, de los libros de física de Aristóteles y que y por, por eso, eso que dice, los llamaban metafísica, los que estaban sí. atrás de, de, acomodados pues en la disposición. Era una cosa espacial. topográfica. Exactamente. <laughs> Exactamente. Claro, claro. Alfabéticamente <laughs> o ni siquiera. Bueno, nos, nos, llama, ve, ¿no? nos llama también Armando Guerrero él habla de la colonia Vistermosa y nos pregunta cuáles son las reglas para escribir un haiku. Ándale. Un haiku. Pues las reglas... Bueno, no sé reglas. si hay reglas, reglas. Es un poema de breve de, de estrofa japonés. Tiene dos o tres versos. Y en un principio era sin rima. Es decir, uh -huh. no tenía por qué tener rima y se asociaba una cuestión de la naturaleza con algo del ser humano. Eh, en un principio era parte de una estrofa más larga y luego se deslindó y se quedó nada más haiku, la, la parte que tenía que ver con esos tres versos. La estrofa larga era el haikai. El haikai. haikai. Y que originalmente, probablemente digo, ahorita que nos preguntan numéricamente, creo que tenía 17 sílabas o que tiene que tener uh -huh. 17 sílabas. Y, cinco, pero ya las... son muy regulares, por lo menos, bueno, la versión, lo que pasa es que la versión que conocemos más aquí es la de José Juan Tablada, que le hizo algunas modificaciones. José Juan Tablada es el mexicano que más haikus ha escrito, sí. no sé si más, pero por lo menos el que más ha difundido uh, el haiku en México. Bueno, cuando no fue el primero que lo hizo, claro. Y fue uh -huh. por un viaje, a raíz de un viaje que hizo a, a Japón. Eh, conoció la, la brevedad, la, la concisión de, de estos mm, poemas, y entonces lo que hizo fue hacerle algunas modificaciones cuando llegó a México uh -huh. en los que él escribió a partir de entonces, que era, por ejemplo, ponerle un título, que en un principio los haikus no tenían título, y luego eh, le cambió un poco también la temática, o sea, le, le hizo como más, más amplio todo, claro. todo. Bueno, y ahorita que hablaban de las reglas, eh, creo uh -huh. que el, el que estableció las reglas del haiku clásico japonés. Fue un poeta que consideran los japoneses un, una maravilla, que fue Matsuo Basho, no Matsuo Basho, que vivió en el siglo XVII, exactamente en la época de Luis XIV, y bueno, que básicamente el haiku es, es digamos, yuxtaponer, no, una emoción humana a eh, una descripción de los fenómenos de la naturaleza, para hacer una de hecho, lo conexión que, uh -huh. entre el, la emoción humana, una conexión simbólica, ¿no? Uh -huh. Octavio Paz tradujo Sendas de Oku de Matsuo Basho. Y escribió también, de hecho, algunos... Escribió recos. mucho, claro, y bueno, eh, Borges, este... Eh, no, eh, no, yo es creo que es recos. importante también decir que eh, digamos para que sea verdaderamente un haiku no solo tiene que tener este, tres versos y 17 sílabas, sí, claro, entonces no, si no, yo no, escribo no. mi lista de compras <laughs> del súper este, ya es un haiku, sino digamos tiene que buscar también, hay una búsqueda de una verdad fundamental también uh -huh. en el haiku, ¿no? lo, lo que los japoneses llaman el momento aja, uh -huh. este, e, e, ese uh -huh. momento en donde esas dos imágenes juxtapuestas confluyen en una verdad fundamental. Exactamente. Sí. Hay uno, eh, yo eh, recuerdo muchos, ahorita quisiera decir alguno de José Emilio Pacheco, eh, creo, que jo, traduce creo, José Emilio sí. Pacheco más bien, no recuerdo de qué, cuál de estos poetas japoneses clásicos, y dice, la soledad eh, le queda al árbol solo una hoja. Ahí están las tres siglas, los tres versos. La soledad le queda al árbol solo una hoja. Y, con y esta haiku... otra que me llega por internet, rápidamente la digo porque es muy graciosa. Dicen que en, en, esos mensajes de error que lanzan las computadoras, allá los han alterado y entonces las computadoras dicen haikus de repente como: ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Así es Windows. Bueno, lo que tú estás diciendo es un spam que así se les ha bautizado ahora a partir de haiku y de spam, o sea, de la basura cibernética. Pero bueno, no es basura, este y es impresa la que les vamos a presentar a continuación los libros que tenemos hoy en la canasta de la dichosa palabra. ¿Cuál es la dichosa palabra de hoy? Por cierto, que no la hemos mencionado. La definición de la dichosa palabra. Así es. A ver, aquí tenemos dispersión de un pueblo o comunidad humana, especialmente del judío, por diversos lugares del mundo. ¿Cómo se le llama la dispersión de un pueblo o de una comunidad humana por diversos lugares del mundo? Esto es bueno, pues muy frecuentemente aplicado al pueblo judío por ser esta, este, su condición primigenia. ¿no? Y quienes eh, acierten a cuál es la dichosa palabra de hoy tendrán preferencia para llevarse alguno de los libros que incorporamos ya a la canasta de la dichosa palabra si sí nos llaman a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o nos escriben a la dichosa palabra arroba, hotmail.com Tenemos por una no, cortesía no, el hecho este, de palabra arroba canal22.org.mx es dichosa y portentosa tu memoria además <laughs> Pablo eh, Bueno, se suman a la canasta que leen los, lo, los que no leen, El poder inmaterial de la literatura, la tradición literaria y el hábito de leer de Juan Domingo Argüelles por una cortesía de Editorial Paidos. Es, es una contradicción el título, ¿no? Debería decir ¿Qué? ¿Leen los que no leen? Es que hay okay. una coma, es una rata de okay. la portada, Pablo. <laughs> Está bien, en realidad están muy son muy inteligentes los ensayos que reúne ahí Juan Domingo Arguelles, la verdad. Por una cortesía de ediciones Trilce, tenemos Pequeña Ala y la Niebla de Roy Berokay, que los muestro aquí ambos y los muestra eh, la cámara también. Déjame mejor. hacer también esta aclaración: es editorial ERA. Uh -huh. eh, no es la Trilce que solemos conocer, me acabo de encontrar a la editora mexicana de Trilce, es una editorial. Colombiana, si no me equivoco, no me que se llama también Trilce, no es Deborah Holz, pues. Pero dio gusto evocar a Deborah Holtz en Nos este momento. Nos da gusto espacio. mencionarla siempre. Son realmente, entonces, una cortesía editorial, era. Ah, me parece muy bien. Lo que pasa es que yo veo mejor de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, <laughs> y como verán, el logo de Ediciones era está a la derecha. Y finalmente, la revista El Huevo, como todas las semanas, que presenta en este mes su número especial de música con eh, una entrevista con Elefante, otra con Cafeta Cuba otra más con Zúquero. En fin, es un número para melómanos. Y nos Sucre. vamos a la siguiente palabra. Yo pensé que ya nos íbamos a un corte, pero no, nos vamos a la siguiente palabra. Nos llamó Rosana Peto Cabrera. Ella eh, pregunta que si conocemos el libro en donde sale un personaje llamado Oloferne, que es un libro acerca de dos guerreros en las cruzadas. Bueno, pues yo conozco un libro importante en el que sale Oloferne. <laughs> es el libro de... Bastante, de Codid, ¿no? Exacto. <laughs> en la cultura occidental. Sí, bueno, conocemos la historia de Judith y de los pero no sabemos el, eh, eh, lo que realmente nos pregunten ¿no? Así es, este, bueno, eh, rápidamente, ¿por qué no nos cuentas la, la historia de Judith y bueno, de los este, lo que... eh, 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 la historia es más o menos larga, pero recordaré, cuando menos, esos cuadros eh, como eh, clásicos de la historia, donde se pinta una mujer con una espada y una cabeza en la mano, que muchas veces es precisamente la representación de Judith. Eh, con la cabeza de, Olofa, de Olofernes, Ella era una viuda rica eh, israelita que cuando su pueblo estaba amenazado por fuerzas exteriores, eh, eh, salió eh, durante el cerco que les había tendido, que era un cerco militar para quitarles el agua y la gente tenía hambre y sed. Ella salió vestida con sus mejores ropas, aunque era ya una viuda que siempre se la pasaba en penitencia, se, y, y, e, e, y engañó, digamos, al jefe. De, los, de las tribus invasoras que, que era Holofernes Fernes, eh, y cuando Holofernes trató de eh, sobrepasarse con ella y estaba muy borrachín, ella aprovechó la ocasión, le cortó la cabeza, eh, llevaba ella una sierva, una sirvienta que le eh, con un saco le echó la cabeza al saco y se regresó y mostraron la cabeza y fue eh, hay, muchos, hay muchas interpretaciones posibles de esto, creo que tenemos que hacer un corte y sería interesante retomar. Hagamos pues el corte entonces vamos, después del corte. Vamos a un sondeo, imaginándonos a Judith como Matajari casi casi, vámonos <laughs> al sondeo y la pregunta que hicimos hoy a la gente es: ¿qué se perjudica, qué, qué se perjudica más eh, de que los mexicanos no lean? Nuestra cultura, nuestra economía o nuestra alma. Vamos a ver qué nos contestan? O a sea, nuestra cultura y asociado a todo eso, pues va la economía y lo demás. Pues a las tres cosas: <laughs> a nuestra cultura y a nuestra alma, ¿no? Alma, cultura y economía. Así, en ese orden. A nuestra alma. A nuestra alma, evidentemente. A nuestra cultura, ¿no? Pues nuestra cultura y nuestra alma. Dichosa palabra con la continuación de algo que estábamos comentando en el bloque anterior acerca de Judith y Pablo Núñez. Es que tú no, preguntaste en terminaba la, dejamos, la historia. Sí, es que la dejamos decapitando la a Holofernes así en el corte. Bueno, este, ella le pide a Dios que le dé fuerza a su brazo de mujer y de dos tajadas le corta la cabeza a Holofernes. Eh, ella había pedido permiso previamente todas las, para uh, todas las noches salir al campo a rezar, etcétera, etcétera. Entonces sale al campo sin que ningún soldado de Holofernes eh, sospeche nada y regresa al, al pueblo, no, no, la no, ¿cómo se llamaba Betulia, que es un nombre de... mítico, porque Betulia quiere decir el pueblo de Dios, uh -huh. y realmente la ubicación que dan no está... Judith estaba reprochando a su propio pueblo la falta de fe que estaban teniendo, y entonces digamos Exacto. que eh, un poco para querer salvarlos de, de, de esa falta de fe, lo que quiso era... Hacer un acto de demostración de, de que sí se podía, pero no sé si se termina el asedio o No, no, lo increíble, no, no. bueno, el li termina el libro, en, una cosa es en qué termina el libro de Judith y otra cosa es históricamente, históricamente. en qué termina el asedio. El libro de Judith termina estupendamente bien con Judith siendo celebrada por todos los. Eh, habitantes de su pueblo. Judit, que significa judía, además. Claro, sí. la judía. Es, un, sí. es, una, es, metáfora, metáfora, es obviamente una metáfora. Sí, claro. y este... Es un libro bueno, no anónimo, pero bueno, no se conoce el nombre del autor. Entonces, de alguna uh -huh. manera sí podría ser. No, ya no. es histórico completamente. Es un libro escrito a fines del siglo II... O sea, se escribió. Lo curioso es que eh. se escribió muchos siglos después, cuando ya sabían perfectamente que esa guerra. La perdieron, pero claro. por decapar. No, pero además irradicto. es un libro que geográficamente, no políticamente ubicado, no, política, no tiene ningún no. sentido. Este, incluso los protestantes lo consideran un libro apócrifo. Apócrifo, claro. Y, y también, o sea, no está en sus Biblias. No, no y en el judaísmo también es, es un libro apócrifo. Lo curioso mm. es que eh, justamente el simbolismo de Judith eh, en el cristianismo se asimiló al de la Virgen. O sea, la Virgen igual abrió Exacto. camino, Ajá. igual que Judith, para digamos, quitar el mal. Y, y o sea, abrir. Ahora, es lo cosa... que se llama una prefigura lo que Ernesto de la Peña llama una prefigura una prefigura de la, de la Virgen de la Virgen ahora lo la que tú decías Judit. que es interesante del arte es que en el simbolismo de Judith pues era de, de una dama como que dice que sacrificó su honor y todo se puso, uh -huh. para diríamos este hacer una buena obra pero eh, realmente solamente en la pintura dicen los analistas que solamente Lucas Cranach fue el único que realmente pone a Judith como una mujer inocente todos los demás pintores. No, bueno, Klimt la una mujer, Ok, claro. pero en el libro de Turín queda clarísimo que nunca la tocan. Es decir, claro, que claro. cuando él quiere es el momento en el que él muere. Cuando Lofernes pretende se queda empezar. Pero de, bueno, de lo borracho pero sí, que digamos, digamos, va glamorosa que es... y venga engalanada. la <laughs> nada. Claro, pero es provocar. el símbolo sí, ahora pero de la pero... fe fatal. Hay una cosa sádica digo, es... Caravaggio y todos los grandes pintores barrocos. Y mm -hmm. después los los simbolistas. Tomaron el símbolo de una mujer. Pues terrible, ¿no? Mutiladora de los hombres y castra. Hay un pintor que Valente. pone a su amante, es, es decir, pone su propia cabeza, no me acuerdo el nombre del pintor, pero es un autorretrato, la cabeza cortada de Holofernes del pintor. Y su amante es judío. ¿no? Bueno, es a propósito bonito. de lo que decía Nico el otro día de Sasser Masoch, este, en la obra de Sacer Mazo, de, de la Venus de uh -huh. las Pieles, justamente el personaje principal en determinado momento dice: Me gustaría ser Holofernes. Así, <laughs> ah, así es. No, no, no. Evidentemente está desvirtuado, pero sí es muy seductora esa segunda imagen de Judith. Yo me quedo con ella. Ahora uh -huh. de era viuda. Sí, además es, es muy bonito porque es eh, constante, se, le trae, o se le trajo a colación históricamente con una mujer que puso su patriotismo antes que todo lo demás, o sea, antes incluso que su dignidad como mujer. ¿no? Bueno, Como una patriota, plata ¿no? nos es. habló eh, desde la colonia obrera y nos pide que hablemos sobre samuel beckett. me imagino que quiere saber quién es o en general qué, qué curioso que qué su va, pregunta vaya. no haya sido formulada cómo es. Samuel Beckett. Bueno, digo porque como ese es un título de Samuel Beckett. ¿sí lo, ¿Cómo, lo ¿cómo es? Así es. Mm -hmm. Lo primero que debemos hacer es no confundirnos de Beckett, porque hay otro Ay, Beckett Thomas. muy famoso que es Santo Tomás Beckett, o Tomás Beckett, que fue canciller de Inglaterra y que luego la gente se confunde. ¿Cómo distinguimos a los dos Beckett? Santo Tomás Beckett es con una T, Samuel Beckett es con dos T, Y entonces así tenemos la receta perfecta para no confundirnos de Beckett. Bueno, Beckett es un, es es un escritor este que, si están deprimidos, no lo lean porque se van a depender más es un escritor muy desesperanzado este nació en 1906 en, en Irlanda cerca de Dublín mm -hmm. en una familia más o menos próspera muy rápidamente se fue a vivir a París él hablaba ya francés ahí se hizo secretario de James Joyce eh, y empezó digamos sus primeros escarceos este, como novelista que era lo que quería hacer originalmente en inglés con muy poco éxito realmente el gran éxito de Beckett viene después de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial cuando él empieza a escribir en francés cuando él decía que el francés era una lengua sin estilo, entonces yo no necesariamente estaría de acuerdo con él, pero se la vamos a perdonar. Eh, él, él decía que el francés era una lengua sin estilo y que sentía mucho más cómodo escribiendo en francés. Y el gran éxito de Beckett viene en 1953 con Esperando a Godot, que es un clásico del teatro, uh -huh. es, digamos, muy emparentado con el teatro del absurdo de Ionesco y de Jarry, en donde hay dos personajes que están eternamente esperando a Godot, que bueno, es una buena alegoría de Dios que nunca llega. Y, y yo creo que ahí está cifrado lo, lo, lo que expone Beckett en todos sus relatos, en sus novelas, mm -hmm. en sus obras de teatro que es este, finalmente una realidad muy desesperanzada, es decir, hay, eh, de, dibuja la existencia humana de alguna manera como precursor casi del existencialismo, de alguna manera contemporáneo, pero antes de que Sartre incluso desarrollara más esto, pre, prefiguran una existencia absurda, sin propósito último, en donde, digamos, eh, por definición las cosas no tienen remedio, no tienen salvación, porque se negaría a sí misma la existencia si así fuera. Y digamos él va desarrollando esta idea a lo largo de sus novelas, de sus obras de teatro fin de partidas, otras de sus, este, sus, de sus ¿no? obras de teatro muy famosa. Yo no conozco sus novelas, es, nunca las he leído, pero sé que también tienen este mismo tono desesperanzado. ¿no? Y que desde el principio plantea esta, esta cosa no del hombre abandonado, del hombre en un mundo caótico y sin, sin bueno, sentido. Y premio el cual... Nobel, ¿no? A premio, Nobel sí, ¿En, sí, sí, el en el 69. Que yo no, no le necesitar... gustó nada, además, porque creo que incluso por la popularidad que, que alcanzó. Por la expectación que, que todo el mundo tenía hacia él, se recluyó en un pueblo de Túnez porque dijo que no quería ver a un solo eh, periodista y que aquello no iba nada pa, con él. Porque de hecho él era de, de una actitud, como tú dices, un poco deprimente, pero también su vida fue un poco deprimente Así porque es. Pues, su familia tuvo unas enfermedades horribles. Él mismo fue muy enfermizo. Su relación con la madre era malísima. Entonces, y llegó sí, a hacia... Bueno, a ver, vamos a libros. bueno, pues eh, para seguir añadiendo a la, la lista de libros que estamos regalando hoy a la de, en la dichosa palabra, estamos buscando la palabra que responde a esta definición, dispersión de un pueblo o comunidad humana, especialmente del judío, por diversos lugares del mundo. Recuerden que todos aquellos que nos llamen o nos escriban y nos den la definición correcta, la palabra correcta, nuestra dichosa palabra de hoy, tendrán prioridad para llevarse... Los libros que antes estábamos dando y además estos otros como Lluvia para la Tumba de un Loco, con un prólogo de Ignacio Trejo Fuentes, autor Herminio Martínez, cortesía de Lectorum. También estamos regalando esta tarde Todo y la recompensa, cuentos completos de Daniel Sada, cortesía de la editorial Debate. Ojalá fuera así, ¿no? Regalamos hoy todo y la recompensa. Todo. Punto. No, no decimos ni fin, ni, ni Es este el décimo aniversario nada. de Canal 22. Por no eso <laughs> lo estamos haciendo. Sí estamos recompensando el que la gente vaya a los diccionarios y haga esas averiguaciones que luego... Fuera de broma, es un libro excelente. ¿eh? Muy recomendable. recomendable. Los los También estamos regalando un CD, un CD, como dicen por aquí, Este de las fotos que hizo Catherine Jack sobre los campeones de ajedrez. Black and White, Passion, quiere entender, eh es, noir blanc, que es lo es, mismo que blanco y negro. Es una cortesía también de la Morza que se ha empeñado Manuel en enviarnos pues muchos eh, CDs o CD-ROMs, como se llamen, eh, pues muy valiosos. Y si es, le mandamos las fotos por correo electrónico a un amigo, no estaremos violando el. el no, eh, del yo le pregunté con mucha claridad lo del asunto de las fotografías. Eh, eh, de hecho, las fotos eh, no están sueltas ahí. Él hizo un programa que para visualizar las fotos con yeah. música, etcétera, etcétera, ah, eso lo hace fun, Manuel, eso lo hace la Morsa, la Morsa Software. Y, y las fotografías son de dominio público, según yo Entonces lo pueden Anastic colocar movie. como protector de pantalla en su computadora. Claro. Está sí. muy bueno. Anímense y Muy impresionante las caras de los ajedrecistas, porque los genios siempre tienen, yo digo, cara o de genios o de imbéciles. <laughs> es muy difícil distinguir eh, a uno del otro, creo yo, la por distancia. lo general. <laughs> no, pero es una circunstancia muy sutil. Se ven tan concentrados siempre, tan serios, uh -huh. siempre así como al límite de, de, de la atención y de repente tienen unas explosiones de júbilo y de... Sí. Ahora sí soy ser humano. que <laughs> no Bueno, sé si yo quería algo. decir que no estoy necesariamente de acuerdo con, con ustedes cuando dicen que todo ve que te es deprimente y no sé qué. De hecho, cuando yo tuve que leer porque se me obligó... Eh, el, esperando a Godot y me negaba y dejé como siempre la lectura hasta el último día y no sé qué me divertí muchísimo o se me hizo que está lleno de un humor muy raro sí. pero realmente sí, sí, es, es que es muy curioso porque te cuentan el libro y dices qué flojera leer a dos tipos que están en medio de la nada de un espacio sin ninguna eh, eh, orientación de nada y que están todo el tiempo esperando a alguien que no llega y que de eso se trata la obra en eso comienza y en eso termina es una descripción muy demasiado simplista de lo que ocurre. Hay que leer el libro porque de verdad está lleno de humor. Quiero decir. No, en lo es que no estoy que, de acuerdo es que, es que te depriman. No, pero es sí, divertido. Yo sí estoy de acuerdo contigo porque el humor de Beckett es deprimente. Es decir, deriva de la futilidad de, 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 ¿Sí? de la existencia sí, yo, 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 humana. Sí. Es decir, lo que hace cómicos a los personajes de, de, de Beckett es que están condenados al fracaso desde el principio, uh -huh. siempre. Es decir, hay un efecto cómico. Son personajes cómicos en un universo uh -huh. trágico. Pues. Pero digamos, es como si dijéramos Woody Allen, ¿tú crees que es deprimente? Las comedias de Woody Allen. Es un humor... Pero es menos jocoso Beckett, ¿no? Sí. yo creo que La primera representación de esa, de esa obra, la de Esperando a Godot, fue en una prisión y tuvo un éxito maravilloso entre los reclusos de, de lo que les había gustado. Qué, para, bueno, para, no para terminar, se sí me hace muy padre. interesante que, que Beckett, una de sus últimas obras, no tiene nada de palabras y nada, son puros gestos. Son de puros... hecho, eh, eh, yo recuerdo este... haber presenciado una obra que se llama, bueno, una, serie, una trilogía de Beckett que se presentaba en un teatro que se llamaba Tres por Beckett. Y en efecto, eh, en una era solamente una cinta magnética, en otra no había ningún diálogo. así es Y en Baja, otra el diálogo era de una cubo, cosa rarísima. ¿sí? No sé. Bueno, pues eh, llegó el momento de irnos a la calle a preguntarles a la gente. Seguimos con nuestra serie de lectura y saber qué opina la gente sobre la lectura. Esta vez les preguntamos, ¿quién debe hacer más para que en México se lea más? ¿El gobierno, las escuelas, los padres o los escritores? La dichosa palabra. todos el, los padres principalmente las escuelas y el gobierno hijo no sé el gobierno pues yo creo que se debe fomentar el hábito de la cultura desde la casa yo creo que todas las personas yo creo que los padres porque es el núcleo de la sociedad pues yo creo que todos en conjunto deberían de hacer algo juntos no Tal, aquí seguimos con ustedes. Bien, pues nuestra siguiente palabra, José Luis Galván Barahona nos pregunta eh, ¿por qué las cosas relativas a la contaduría siempre se asocian con un búho y en las de la medicina una serpiente enroscada en un matraz? Yo diría que en un caduceo, no más que en un matraz. Pero... Mm, yo, yo, yo estaría en desacuerdo <laughs> contigo. No, pero, o sea, a tú ver. ves, yo no he visto ni el matraz ni nada, pero sí tengo muy claro por qué <laughs> la, la serpiente... Debe asociarse con las cuestiones de la medicina. Claro, eso claro, claro, no. sí, porque desde siempre la, la serpiente es considerada eh, como una eh, deidad importantísima, de la cual surge absolutamente todo. Es un animal eh, que contrasta mucho con el ser humano, que nos da mucho miedo, que nos da mucho terror. Y eh, la, la serpiente, desde los griegos, en todas las culturas, pero. Entiendo lo que se asocia con la medicina actualmente, porque los romanos la lo asociaban con una. La deidad romana a veces se representaba como una serpiente, Esculapio, Asclepio, la deidad romana dedicada a la salud y a los augurios se, se relacionaba con una serpiente. Igual, ¿no? bueno, por la polaridad sí. también básica, como dices tú, de la, y primordial de la serpiente, de que la serpiente mata no por su veneno y que los venenos en determinada dosis, curan. Y claro. porque rejuvenecen, ¿no? Dicen que como cambia de, cambió, claro. de piel cada año en primavera, pues es como un rejuvenecimiento. Sí, un símbolo de, de, de Y es todo un símbolo hasta de fertilidad. Es un, eh, a la vez es una línea, se le representaba como una línea, y esa línea puede convertirse en cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cuál? sí dicen que hay uh -huh. un episodio de esculapio que se consideró un, un médico excelente, de hecho existió y luego uh -huh. pasó a la mitología griega como dios de ¿Sí? la medicina. Asclepios. Eh, con sí. el nombre de Asclepio... que era su nombre ¿sí? Y entonces cuentan que cuando fue a ver a uno de sus enfermos, eh, Glaucus o Glauco, no se me acuerdo cómo se llamaba, eh, apareció una serpiente en la habitación y él lo mató con su vara, <laughs> en el bastón que tenía, y eh, apareció otra serpiente con unas hierbas en la boca. Se las dio a la serpiente y esta resucitó la o curó. bueno, o la curó. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hizo Esculapio fue tomar esas hierbas, se las dio a, a Glauco y, y, pues, también lo curó. Entonces, de alguna manera, eh, el, el símbolo de la serpiente, no sé si de leyenda, es ni una mitología, leyenda simbólica para poder mostrar. Pero, Pero claro, de, en eh, los templos de Esculapio y de Esclepio había serpientes, claro, de hecho, claro. y había vírgenes que estaban encargadas o sacerdotisas que estaban encargadas de alimentarlos. Y, de hecho, el, la práctica muy común. También antigua de, de, de adivinar el futuro por medio de las vísceras tenía que ver con que las, eh, los intestinos tienen forma de serpiente. Claro. Parecían las serpientes que estaban dentro de nosotros. Pero ahora voy a decir por qué estoy en desacuerdo con Germán. Ah, del matraz. Sí, porque es una confusión histórica. El matraz y la, y, y la serpiente son, eran antiguamente el símbolo de la medicina. El caduceo y las serpientes eran el símbolo de Mercurio, de, de, Mercurio? de Hermes, de los mensajeros. De la uh -huh. comunicación. De la comunicación. Y estos dos este, símbolos se han ido confundiendo y entreverando a lo largo de la historia. De tal suerte que ya, digamos, este, son usados casi indistintamente. De Yo hecho, hubiera supuesto que el matraz es algo muy moderno. No. No. Okay. No. De hecho, en El hombre y sus símbolos este, de Jung, que bueno, no es un libro de Jung, sino es un libro editado por Jung, <risa> este, <risa> este hombre que se llama Joseph Henderson. Tiene un Ajá. ensayo este, en donde habla justamente, hace las dos distinciones Ajá. entre Adelio. el caduceo y el matraz, y la serpiente, y las dos Ajá. serpientes, y cómo se Ajá. han entreverado Ajá. esos dos símbolos, y digamos qué repercusiones este, en términos arquetípicos Pero ha tenido actual, que se confundan claro. los claro. dos símbolos. Oye, la lechuza, Pablo. Bueno, y la lechuza es un ser nocturno, este, entonces se supone que ve lo que los demás no vemos tiene una mirada, volvemos a lo mismo, no sé de una vez uno si de imbécil o de inteligente que no es lo mismo que un búho o una lechuza ¿verdad? no el búho, el búho no es lo mismo, no es la misma especie que lo, los búhos ¿Pero cuál es tienen, la... el búho tiene, tiene las plumas así levantaditas y la lechuza tiene las plumas eh, pegadas, o sea, la lechuza así si se peinó. Más un ¿Eh? No usa gel. <risa> <risa> no usa gel. Pero ¿y esto, bueno, esto es no. porque Ahora, ¿por qué el búho con la contabilidad ahí no, se llama? Bueno, me la Por el conocimiento Pero no me van a decir racional, que la ¿no? contabilidad es la sabiduría. No, o no, sea, yo no, no lo no, hubiera no. asociado a la yo, contabilidad. Pero es el conocimiento racional. ¿no? Claro, es el conocimiento de, de la observación que tiene que ver con el análisis sí, sí, sí. y la observación racional, yo creo. Pero hay que decir que la serpiente con el caduceo, el... Matrazo, matrazo lo que sea, la Ya se acuñó como oficialmente el, el símbolo de la medicina porque incluso la ONU, la OMS, perdón, la Organización Mundial de la Salud, eh, la usa desde su fundación en 1947, ya ellos pues toman esta imagen como, como símbolo de la medicina las ambulancias hemos visto muchas ambulancias sí, y también con, de, esta, con la serpiente con las la ramitas pero el... lo que bueno. sea, para que sea para que sea medicina perdón tiene que ser una serpiente claro. dos serpientes es comunicación sí. una es medicina y, y no debe estar enroscada enroscada en sí. el caduceo claro bueno eh, se llevará un diccionario este que tenemos aquí fabuloso que hemos estado obsequiando en otras ocasiones este maravilloso diccionario Anaya Buenísima editorial española de la lengua, el que nos diga primero el nombre del autor de la obra La Inundación Castálida. Aquí que nada más el sí, primero. Llamen, claro, el o sea, primero, nada más no. hay un diccionario. La Inundación Castálida. La Inundación Castálida. Bien, seguimos con nuestras palabras. ¿Por qué los árabes decían al Andaluz, a España? Bueno, pues es que... Por bárbaros. Esa. <laughs> Por bárbaros. Ya habíamos comentado etimología. Aquí. Ya creo que hemos contado comentado. aquí, este, cuando hablábamos de los mozárabes, y de hecho quiero comentar un, un correo que recibimos de, de, un, de un señor, un, un televidente, se llama Efraín, que nos eh, criticaba un poco que habíamos dicho que eh, en la España actual no hay herencia de los árabes que, que estuvieron ocho siglos en, en España. Estaría muy difícil, eh, ¿no? Sí, no, no quisimos nunca decir eso. <laughs> es. eh, sí, claro que hay herencia. Eh, de hecho, al andaluz es lo que se denominó en aquel entonces la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal sin las islas, a toda la ocupación musulmana. Es decir, los musulmanes estuvieron desde el siglo VIII hasta el XV en, en este territorio, en la península. Uh, Ibérica. Ibérica. Y por momentos pedazos de Francia y de Italia incluso, claro, ¿no? claro. Pues tuvieron mucha tensión porque eh, los árabes uh. venían de, desde Bagdad y, y pues hicieron una conquista muy grande. Al-Ándalus significa literalmente tierra de vándalos, era porque cuando llegaron ahí los musulmanes estaban los hispanogodos, que pues no debían ser las personas más cultas y educadas <laughs> de la tierra. Que eran bastante cultos dentro de los bárbaros, ¿eh? Eran, de los eran más muy fuertes eran muy países. bélicos, pero tampoco debían serlo tanto cuando en, en siete años los conquistaron todos. Claro. Es decir, quedó una franjita en, el, en la zona cantábrica, en lo que da al norte en, en España. Esa fue la parte donde se recluyeron los únicos cristianos que eh, pues un poco se resistieron a, a esta invasión musulmana. Pero durante ocho siglos, eh, pues a España le fue muy bien. Este, nos, no, no, fue tenemos maravilla. una herencia estupenda en cuanto a arte, arquitectura, lengua, obras cívicas, hicieron alcantarillado, hicieron alumbrado, hicieron baños públicos. Es decir, los musulmanes sí tienen un refinamiento y además, eh, como un gusto por, por lo que son eh, el goce de los sentidos. Todo está un poco construido para disfrutar de la vida. ¿no? Pues y ahora una civilización sí. muy adonista. No, y ahora en el sí, paraíso... En su paraíso, es que... en su paraíso no. está lleno de placeres, claro. por ejemplo. No, no bueno, es y... solamente ver a Dios, sino que comen y hay mujeres hermosas y beben. Ese es el paraíso. Y hablando ¿no? de televisión, en, el, en la serie de televisión eh, que produjo este, la televisión española, de Requiem por Granada, creo que los españoles digamos, recuperaron parte de su conciencia también con ese libro. Yo lo de, que me refería gala, con que manuscrito. no se, se reconoce mucho la herencia musulmana es porque hoy en día, así como por ejemplo en México, uh -huh. está todavía muy presente como que los españoles vinieron, los españoles hicieron, los españoles esto bueno, uh -huh. esto malo y tal. Los españoles como... Español, que quieren... En España casi no se nombra eh, toda esa herencia que hay cuando está a la vista, es decir, la Alhambra, el, la giralda, claro, la mezquita, claro. hay unas obras no eh, y las palabras y, pa toda lingüísticamente pues, sí. pues fue una riqueza enorme entonces en un principio era fue un emirato que dependía de Bagdad porque era el califato era como los enviados de, de Dios que reinaban en la tierra en su nombre y eh, había como pequeñas provincias que se llamaban emiratos. Eh, al ándalus fue un emirato durante una época, la de Aberramán I, luego se convirtió en califato con Aberramán III, luego hubo una disgregación política porque pues, hubo una guerra civil, entonces hubo mucho desconcierto político, económico, social. Uh -huh. Y entonces se hicieron como reyes taifas en cada provincia, en cada... Tenía que ver con un problema de que algún, alguno de estos monarcas o reyes o como se llamaran, califas... No, te, no tuvo descendencia, ¿no? Y uh -huh. se supone que ellos solo podían ser gobernados por descendientes directos de Mahoma. De Mahoma. Entonces, cuando uno de ellos la, la, se acabó esa familia sí, real, la familia, Omilla, la familia fundadora de Exacto, Calipático. pues, eh, eh, pues na, no había legitimidad Oigan, para gobernar. Oigan, y, no, y, no han, y no han oído, tú crees española, eh, una, una etimología, por supuesto, la etimología más ocurrida es la que tú nos dices, ¿no? De, de la tierra de Vándalos, ¿no? De Vand, de, 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 de que se mueven, de que migran. Pero este en, en el diccionario, en un diccionario, si no me acuerdo de arabismos, viene una etimología que se me hace muy curiosa, es que al Atlántidos, que era la tierra de la Atlántida, de que Al Andalus no viene de vándalos, sino viene de Atlántidos, del griego Atlántidos, de que era la zona donde suponía que estaba la Atlántida, que se me hace curioso. Y este, poético. Y se, se fundaron <laughs> muchas ciudades. Se fundó, por ejemplo, Murcia, Almería, claro. este, creo que por ahí también. Y son ciudades muy bien construidas, con mucha herencia arquitectónica. Y, y pues terminó por, por una cuestión de que efectivamente perdió poder el. La política un poco musulmana. Entonces, los eh, cristianos que habían quedado en el norte, pues cobraron fuerza, fueron eh, avanzando hacia el sur, hasta que en 1491, a finales de 1491, eh, Granada fue, fue tomada por los reyes católicos. Fue la última en caer, ¿no? ¿no? Fue la última en caer y bueno, pues hay muchísimas poesías. De hecho, eh, claro. incluso Aberroes fue un traductor de Aristóteles muy importante, musulmán. Entonces, Extraordinario. Sí, hubo he sí, una sí, convivencia tú... buena, pero. ¿Y también bueno, con los judíos? Me imagino que sí habría sus líos. Bueno, Laurita, te interrumpo, vamos a un corte. Gracias. Sí, la escuela de Bueno, eh, eh, tengo que dar el crédito, estamos escuchando, si no me equivoco, música de Jean-Luc Ponty, un violinista francés, es lo que hemos estado escuchando durante este programa. Hay muchas llamadas de todos ustedes, muchas gracias. Eh, hay una particularmente rara de Betty Longoria que nos pide que mandemos felicitar a Jasmín Alejandra Cruz y a Rodolfo Ortega Arnaiz, cuyo nombre por alguna razón me suena bastante. Eh, Claudia Romero pregunta por qué una nota se dice que es amarillista. El nombre propio, querida Claudia Romero, es Noticia Ictérica. Pero vamos a ver si alguno de nuestros sabios que nos acompañan hoy pues puede decir tiene, por qué se dice amarillista. Porque tiene hepatitis, Pablo, Ahí todo está, el mundo pues lo Ahí está, pues estoy sabe, diciendo, pero... noticia histérica. Así es, así es. Este... Amarillista. igual bueno, porque el que amarillo se viste, quiere decir que en su belleza confía porque quiere mostrarse, ¿no? Así, bueno, y en Venezuela dicen, te vestiste de amarillo para que no te conociera. Lo amarillo es lo que luce, lo verde nace donde quiera. ¡Ah! Pues ¡Arroz! Yo he visto en mi delegación muchos vestidos de amarillo esta semana. ¿Por algo será? Por otra razón. Pero bueno, no fuera de, todo, de todas estas locuras que acabamos de decir, realmente la historia tiene que ver con dos nombres clave del periodismo estadounidense. Uno, William Randolph Hearst, este, conocido por, bueno, digamos, el retrato muy descarnado y muy cercano que hace de Orson Welles en El Ciudadano Kane. Okay, no, sí. El otro, Joseph Pulitzer, conocido por haberle dado su nombre a los premios Pulitzer, porque también hacía cosas decentes... A Además de cosas horribles que ahorita les es vamos que ese a contar. Es el premio Pulitzer es uno de los más prestigiados en literatura y periodismo. Son, sí, sí. Realmente se otorgan a, a libros sí, muy sí. buenos. ¿no? Y en caricatura política, que ahí vamos este, muy cerca. Y bien, me gusta Maris. que ese premio se entrega no a autores, sino a libros, que es mucho más inteligente. ¿no? Así, es, sí, así es. Oigan, nada, te, te puedo interrumpir un momento por porque favor. ya para que todas las personas que saben el nombre. Del autor de la Inundación Castálida ya cesen en sus afanes, puesto que ha llegado la respuesta. Manuel Domínguez Nieto se va a llevar ese diccionario a Naya de la lengua, puesto que dijo con mucha razón: el nombre del autor de la Inundación Castálida es Sor Juana Inés de la Cruz. Inundación Castálida es el nombre del primer libro, si no me equivoco, que publicó Sor Juana en España, la primera recopilación de sus poemas en España, Inundación Castálida. Entonces, ahora sí, volvemos a lo... Vas a la caricatura. Bueno, Harst a caricaturas, y Pulitzer. <laughs> sí. eh, Harst era el dueño de un periódico neoyorquino importante a finales del siglo XIX, que se llamaba el eh, Journal, así es. Eh, Pulitzer el dueño del World, otro periódico neoyorquino importante. Los dos competían por ser el periódico de mayor circulación. Y a partir de eso tenían un manejo, digamos, bastante poco ético de la información. Eh, una nota amarillista, una noticia amarillista, bueno, pues ese, digamos, está tergiversando la verdad, está destacando los elementos más escandalosos para producir una impresión muy fuerte en el lector y que eso venda más periódicos. Y tanto el World como el Journal, particularmente el Journal de Hearst, eran muy poco éticos en este sentido. Y paralelamente, el World empieza a publicar una caricatura. Eh, que se llamaba The Yellow Kid, el chico amarillo o el pilluelo amarillo, que se, así se le conoce en España. Ay, qué buena este, historia, Nico. Eh, no, es una gran historia. <laughs> sí, qué maravilla. Eh, y, y bueno, era una caricatura en donde se hacía, había un poco de humor político y social, y, etcétera. Pero eh, eh, digamos, el, el dueño de este, del periódico que lo publicaba era Pulitzer, pero Hearst. Se piratea, digamos, al caricaturista del, del Journal y se lo lleva al World y se lleva la tira cómica consigo, este, la tira cómica del Yellow Kid. Pero en venganza, eh, Pulitzer contrata a un segundo dibujante para que también haga la tira cómica del Yellow Kid. Entonces, durante tres años, simultáneamente, tanto el World como el Journal están publicando <laughs> la misma tira cómica. Por, hecha por autores completamente distintos, Diferente. pero con un grafismo muy similar, y era parte de su ejercicio, digamos, de competencia muy desleal entre, entre Hearst y Pulitzer. Y entonces se les conocía primero a estos dos periódicos como los Yellow Kid Papers, es decir, los periódicos del Yellow Kid. El Yellow Kid, yellow es amarillo en inglés, tenía un camisón amarillo, así salían todas las tiras <laughs> cómics. Y de ahí pasaron días. a ser conocidos como los Yellow Papers, o sea, los periódicos amarillos. Amarillo. Y bueno, como además eran, digamos, muy poco éticos en su manera, manejo informativo, de ahí derivó el término amarillista. Hay que decir que no tiene Qué nada que ver con prensa historia. rosa, porque eh, a veces sí se confunden estos dos términos, la prensa rosa es un poco los que eh, hablan de noticias que tienen que ver con gente famosa, gente popular por unas u otras razones es la prensa del corazón es la prensa del corazón es decir son los que hablan de ese caso fulanito este se bautizaron a sí. mengarito pero le no pusieron tienen los cuernos a fulanito a fulanito que es un poco más la pregunta ahorita viene muy a cuento con, con la, el gran drama del periodismo ahorita en Nueva York no del el New York Times, Times. ¿no? así es la caída brutal del prestigio de ese gran periódico ¿no? Yo creía que era también porque la página se, se empezó a publicar amarilla toda ella. O sea, la tira sí era amarilla en un principio, pero luego ya toda la página se empezó a publicar amarilla. Creo Entonces, que lo que dices es como. Era barretos. como la sección amarilla, digo, no la de los teléfonos. No la de los no, no, como la de ahora, pero, ¿verdad? Pero <laughs> fue, fue un poco. El, un poco el más atrayente, ¿no? no no tan aburrida. Bueno, <risa> y, <risa> independientemente, este, el Yellow uh -huh. Kid es responsable de otra cosa, que es de todo el, 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 lo que, digamos, se llama en Estados Unidos como merchandising, es decir, de todo. Todos los productos derivados de una tira cómica a partir del Yellow Kid fue el primer personaje de ficción a partir del cual se hicieron llaveros, destapadores, que prestó su ah. imagen a marcas de whisky de detergentes, etcétera entonces además de ser el padre del periodismo amarillo es el padre del merchandising, el Yellow Kid <risa> pero <risa> y no queda nada entonces actualmente de bueno, yo no, no, no ubico la figura este es un niño, es un niño descalzo muy delgado, con un camisón amarillo como con un batón de loco este amarillo, la tira no se sigue publicando pero los dibujos originales de los dos ilustradores del Yellow Kid sí, se bien, cotizan. Además, ah, no, dicen que fue una época muy buena para los ilustradores, porque se contrataban a muchos ilustradores precisamente por lo difundido que, que estuvo todas esas tiras cómicas en, en, en varias publicaciones, y entonces, ¿cómo empezaron a contratar a muchos ilustradores? Que fue una época muy buena para la ilustración. A mí, esto de que los dos periódicos manejaran al mismo eh, la misma tira cómica, me recuerda un poco el caso de la Guerra Civil Española, donde estuvieron saliendo el ABC de los republicanos y el ABC del, de los eh, franquistas, ¿no? Bueno, vamos a otra llamada, si les parece bien. Ah, perdón, una brevísima acotación uh -huh. en la otra llamada. Pulitzer, además de haber alentado el periodismo uh -huh. amarillo, también alentó el periodismo de investigación. O sea, también sabía hacer buen periodismo <laughs> en otras publicaciones e incluso con los años en el mismo World. Y a partir de esto, cuando él murió, él pide que se cree una fundación para otorgar premios a los mejores periodistas, que es la fundación que lleva su nombre y que otorga los premios Pulitzer. Tanta nada más para. Sí, que eh, ni, tampoco premia periodistas, premia reportajes. Así es, ¿no? es tienes Pero, toda la este, razón. Y lo mismo que premia libros, y cosa que me parecen muy sabia porque. Mucho mejor enfocado realmente. Claro, que, ¿no? que es lo que estás premiando. Hora, y respecto ¿no? al New York Times, digo, yo no, yo no iría tan lejos como para decir que no tiene ningún prestigio el New York Times, tampoco no, no, lo no, diría. Que, yo dije que era un periódico de gran uh -huh. prestigio que ha bajado ahorita. Que ha puesto en jaque su prestigio. Un lo puso escándalo. durante un, unos tiempos, ¿no? Porque lo que ocurría fue que creo que precisamente tenían un periodista de raza negra o cualquiera que sea el término políticamente correcto para referirnos a, a ellos y este periodista había ganado un Pulitzer y eh, eh, mentía en sus reportajes, eh, al editor del New York Times le llegaron chismes de que probablemente este reportero estuviera mintiendo, no lo pudo creer, no lo quiso creer básicamente porque era un negro que tenía un premio Pulitzer, lo cual era mucho prestigio para el periódico, pero finalmente la bola creció y en efecto este hombre estaba mintiendo. inventando sus reportajes. ¿no? Así es. ¿Cómo es curioso la, el uso de los colores uh -huh. ¿no? en el periodismo? ¿Cómo hiciste la nota roja para las muertes, cómo está la sección? Pues por la sangre, ahí es muy... Yeah. Eh, Así es. Eh. Lo macabro y lo morboso y todo eso. Y bueno, yo no sé, aquí en España se llama Sección Salmón a la sección financiera, cuando vienen todas las cosas económicas. Aquí, un... no, aquí hay un periódico que se llama El Economista, que es un periódico financiero. Que tiene color salmón. Y que se anuncia ¿Sí? ¿Sí? como el de color salmón. Ah, sí. Ah, ya o se anunciaba en alguna época al menos El Economista como el de color salmón. Bueno, eh, Liliana Flores, estudiante, pregunt... no, no pregunta, ordena que hablemos <laughs> acerca de Lilith. Otra mala, no, otra mala mujer. Otra mala mujer. No, 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 ¿qué es? Otra mala ¿Qué quiere decir con otra? ¿Qué quiere decir con otra? No, bueno, ya está, una hace, hace, mala mujer, no, hace no, rato. No, bueno, a mí, a mí la idea de Judith como la mala mujer, ya sé que no es cierto y que es políticamente incorrecto, pero me parece muy seductora. Y, este, y Lilith también es así sí, como. Es la, ¿no? Pero sí es una persona, persona de la María. ¿no? Judith es América? la buena mujer. A mí, Yo me quedo con la Judith de Klimt. Ok. Las dos Judith de Klimt. Bueno, este, Lilith. Bueno, Lilith, así brevemente, es este, en, la, en la imaginería eh, judio-cristiana eh, la supuesta primera mujer de, de, de Adán, ¿no? O sea, en el Génesis hay una especie como, como, de, como de planteamiento ambiguo respecto al nacimiento de Eva. En el primer capítulo se dice que, que primero Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y en el segundo capítulo del génesis se habla de la creación de Eva de una costilla entonces se puede entender como que primero se creó antes a otra mujer antes de Eva y bueno hay eh, quien dice que otras dos incluso a otras dos claro que Eva fue la tercera de hecho fue una en medio eh, bueno, Pero la, en realidad es una lectura. Eh, es una lectura qué, medieval. Eh? Una lectura medieval y, digamos, un poco sesgada, no es la lectura canónica. De hecho, el nombre de Lilith uh -huh. solamente viene una vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y eh, esa referencia Isaías la hace porque existía, por supuesto, una divinidad, de hecho, tres divinidades en la uh -huh. en el mundo mesopotámico, desde tiempos muy antiguos, que tenía que ver con una diosa que, de hecho, la raíz venía de la propia Lili, que el otro día hablamos aquí en referencia a la flor de lis que era una referencia a los genitales de la diosa madre. Y, eh, y entonces, tomado en la Edad Media todo este asunto, eh, se quiso un poco quitarle a Eva la, la... culpabilidad original que tenía y tratar Tengo de culpar que, uh... antes a otra mujer. Pero pues Nos en vamos otra a quedar ocasión platicaremos a la más. De Nos vamos a quedar una semana bajo el embrujo de Lilith. Qué Así es, buena. hubo pues, muchas personas que le atinaron a la dichosa palabra de hoy, eh, Paloma Vera, Saúl Isaac, Carlos Prieto, Jesús Ortega, Miguel Esteban, etcétera, etcétera, etcétera. La dichosa palabra de hoy era, por supuesto, diáspora, así es como se le conoce a la dispersión del pueblo judío en particular, pero a, a la dispersión de cualquier otra comunidad humana, pues por todas partes del como mundo. ¿Cómo ahora diáspora. que nos levantemos esta mesa? Nosotros <laughs> haremos nuestra propia diásporita, como dice Nicolás Alvarado, eh, dentro de unos segundos, agradeciéndoles a ustedes su atención esta noche. Ojalá que nos acompañen la siguiente semana. Germán Ortega, Laura García, Pablo, Pablo. y Nicolás Alvarado. Les noches. mandamos un saludo cordial. Hasta, Buenas noches, hasta luego. Sí, pero fíjate que ahora cada vez más pienso en su fragilidad, porque puedes decir que un niño de la calle es fuerte, pero finalmente es lo más débil que hay, ¿no? Es la, la parte más débil y más dolida y más dolorosa de nuestra sociedad, ¿no? Si, si dices que los débiles, bueno, la gente que tiene discapacidad física también es fuerte. Gaby Brimer, que era una niña que tenía parálisis cerebral y que jamás hubiera podido levantarse de la cama si no la saca así su nana todos los días, Florencia, Florencia Sánchez, este, era sin embargo un ser de una fortaleza enorme porque... Lo único que tenía para comunicarse era su dedo de pie izquierdo y un tablero a los pies de su silla de ruedas y con eso ella decía todo lo que necesitaba, todo lo que quería hacer en la vida. Pero de todos modos, si tú ves, yo creo que los débiles, si tú ves así a la sociedad, el conjunto, tú piensas los débiles necesitan mucha protección, ¿no? Son los que más protección necesitan.